Así que no confundan. El tono suave, el tono moderado, no es porque nos acercamos a sus posiciones. Nosotros defendemos las nuestras. Y eso no es ninguna equidistancia. Yo puedo estar de acuerdo con muchísimas cosas. Mire, me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, señora Perea. Solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es. Pero, mire... Perdone, señora Levy, creo que está jalonando su intervención con diferentes... No he querido cortarla, pero yo creo que... Le recuerdo que estamos en la Comisión de Cultura, aunque a veces no lo parezca, y que, por lo tanto, yo creo que podemos argumentar todas nuestras posiciones sin necesidad de descalificar a nadie, ni por su vestimenta, ni por su... ¿Me va a decir el señor de Más Madrid cómo tengo que hacer mi intervención como delegada? Si quiere, me puede llamar señor presidente. Sí, ¿el señor presidente de Más Madrid me va a decir cómo tengo que hacer mi intervención como delegada? No, simplemente creo que para el buen desarrollo me toca velar por el buen orden y desarrollo de esta reunión y, por lo tanto, creo que es innecesario crisparla. Que la crispo, porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid. Perdone, acláremelo simplemente. No, puede continuar si quiere. Ah, gracias por interrumpirme. ¿Qué quería? ¿Que perdiera el hilo y no pudiera continuar? Le desearía que no me cortara. Bueno, si quiere puede seguir, porque si no se le va a acabar el tiempo. Sí, ya veo que me lo está intentando recortar para que no conteste a sus compañeras.